Bueno, pues ya estamos aquí, damos la bienvenida a todos los que se están conectando y los que se vayan conectando, bueno, ya los iremos viendo a través del chat que van apareciendo por aquí. Ya sabéis que esto es una charla entre Javier López Menacho, autor del libro Yo Charnego, y yo, que estoy en representación de la SEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, que ya sabéis que es una organización que tiene unos 50 años de vida y que básicamente se dedica a la defensa de los derechos patrimoniales y morales de los escritores. El mismo Javier es socio de la SEC, un socio reciente, si no me equivoco. Y bueno, invitamos a todo el mundo que esté escuchando la charla a acercarse a la página web de la SEC para ver lo que hacemos. Y si sois escritores, potenciales escritores o gente relacionada con el mundo de las letras, traductores también o periodistas culturales, podéis, si queréis información para asociaros y que os explicamos un poco qué es lo que hacemos, bueno, llamar allí y ahí os atenderán y os explicarán un poco las cosas. Bueno, como os he dicho, ya estamos con Javier López Menacho, un jerezano afincado en Barcelona desde hace 10 años. Ya nos explicará qué diablos hace un jerezano aquí, qué ha pasado, qué ha pasado en tu vida para que acabes tan lejos. Y bueno, es especialista en entornos digitales principalmente y luego aparte es periodista, ha ejercido en un montón de medios. Tengo por aquí La Marea, CTXT, Panenka, Qué Leer, Magazine, bueno, un montón de sitios. Y luego aparte es codirector junto a tu hermano, si no me equivoco, de La Réplica, que es un portal como de periodismo incómodo, ¿no? Si no me equivoco. Exacto. Exacto. Y luego has publicado varios libros, y el principal de los cuales es el de este del que vamos a hablar hoy, que es el de Yo Charnego, en el que básicamente haces podríamos decir que es un libro sobre el proletariado o sobre las diferentes concepciones, las diferentes acepciones que ha tenido la palabra charnego en Cataluña a lo largo de las últimas décadas, porque es una palabra muy maleable, que ha ido definiendo a un tipo o a otro de personas según la época y según la persona que la usa, digamos. Y tú un poco vienes aquí a hacer una biografía de esta palabra y sobre todo a explicar en la actualidad si esta palabra sigue teniendo vigencia y qué significa a día de hoy. Y yo creo que para empezar, nada mejor que preguntarte directamente que de dónde surge tu interés por esta palabra, porque realmente era una palabra que estaba un poco abandonada y tu libro en este sentido ha removido a algunas cosas. Y me gustaría saber primero de todo esto, ¿por qué te interesas por el concepto de charnego y de dónde sale el libro? Pues efectivamente, Álvaro. Bueno, primero surge, yo creo que el foco que pone está bien tirado porque realmente yo empiezo a hacer como una especie de colección, no sé si de memoria y crónica, más o menos de las dos cosas, que básicamente es lo que pues yo he ido especializando mi obra. Y empecé a hacer, pues, una especie de memoria de la clase obrera en Cataluña, básicamente porque yo me siento muy afín a eso, ¿vale? Yo llevo, pues como dice, 10 años aquí. Yo vine a hacer un máster en creación literaria en la Pompeu Fabra de Barcelona, y ya me quedé en condiciones muy precarias. Me quedé siendo un trabajador precario y comencé a indagar en la memoria de los que vinieron, porque a mí me parecía que de alguna manera estaba como recorriendo el sendero de muchas otras personas que ya vinieron en su época. Estamos hablando pues del siglo XX, pues toda la oleada de inmigrantes que vinieron en los años 50 y 60 a Cataluña, y me parecía que cambiaba un poco el paisaje, cambiaba el entorno, pero básicamente la historia es la misma, la historia de personas que se van de su tierra buscando una oportunidad, un mundo mejor, como quien dice, a la manera de Hollywood, pero a nuestra forma. Nuestro Hollywood moderno puede ser Barcelona, una ciudad, o Cataluña, una tierra cosmopolita, una tierra que tiene industria, una tierra que tiene oportunidades, y de alguna manera lo vemos un poco así. Y en mi manera, que lo que intentaba es abrirme un poco el campo de la literatura y el mundo literario, y hacerme un hueco en él, era como una especie de mi Hollywood, pues como los actores iban a buscarse la vida. Entonces empecé a escribir sobre eso, y todo lo que tenía que ver con la memoria, si por ejemplo pues visitaba
un casal andaluz, como tanto hay aquí en Cataluña. En Cataluña hay muchísimos casales andaluces distribuidos por toda la geografía catalana. En Barcelona hay muchísimas entidades que tienen que ver con la memoria andaluza. Todo terminaba tropezando de alguna manera u otra con la palabra charnego, que a mí la palabra charnego en un principio no me interpelaba. Es decir, la veía pues como el que veía una palabra extraña a la que no tenía yo mucha afinidad con esto porque la desconocía. Pero empecé a investigar, investigué mucha parte de la memoria de los migrantes aquí y aparecía charnego, aparecía una y otra vez la palabra charnego y entonces dije, bueno, ahí tengo un título y aparte yo me sentía identificado con lo que contaba, pues de memoria obrera, de personas que venían aquí, se instalaban en el extrarradio, buscaban sus propios, digamos, su propia comunidad, se hacían un hueco y finalmente pues terminaban pues como conquistando un espacio. Yo me veía reflejado ahí y a partir de ahí pues ya empecé a hacer algo más ambicioso, algo más sociológico, donde me solía topar siempre con algunos autores que tenían que ver con el imaginario cultural charnego. Pues estamos hablando de Marcet, estamos hablando de pues de todo el imaginario de autores que se pueden vincular con el extrarradio aquí en Barcelona, pero también no solo en Barcelona, sino en muchísimas pues otras ciudades y en muchísimos otros pueblos de Cataluña. Y entonces pues empecé a hacer un recorrido de la palabra. ¿Qué significó? ¿Qué significa a día de hoy? Y si esto, pues, ¿a qué aludía? Y si tiene sentido discutirlo. ¿Vale? Yo entiendo que es una palabra pues que alude a una parte de la memoria que hace daño a muchas personas que vinieron a Cataluña y también que provoca cierto sonrojo a muchas otras personas pues que lo tuvieron y que convivieron con ella de una manera incómoda en el pasado. Y esa discusión pues a mí me parecía pertinente tenerla siempre como vindicación, como reivindicación de las personas y del legado que tienen todos esos trabajadores y trabajadoras que vinieron, pero no desde luego como su manera primigenia de utilizarse, que tenía un sesgo despectivo y que no está mal olvidar, ¿no? ese sesgo, pero como reivindicación del legado cultural y del legado social de todas las personas que vinieron, si me parecía pertinente, y de ahí el ensayo. Yo quería recordar a todo el mundo que pueden lanzar sus preguntas aquí a través del chat de la aplicación y que yo iré haciéndoselas a Javier a medida que las vayáis soltando. Así que no seáis tímidos y soltad las preguntas que queráis. Pero yo, bueno, antes de seguir, yo quería que, el término charnego, como hemos dicho antes, es como muy flexible, digamos, ¿no? Es un término que estuvo como muy implantado entre los 70 y los 80, pero que de alguna forma, con la enorme cantidad de gente de otras comunidades que componen actualmente Cataluña, todo el mundo encontraba como una definición o una acepción de la palabra charnego que le encajaba, ¿no? Porque pues, se decía el que es hijo de catalán y andaluz, el que es hijo de dos andaluces, el que es hijo de dos españoles, en general españoles, digo, o hijo de un español y un catalán. Bueno, todo el mundo, digamos, podía... Nadie sabía si era charnego y todos creíamos que éramos charnegos a la vez. ¿Has llegado a saber, digamos, en esta época al menos, qué significaba la palabra charnego? Sí, sí, claro. He investigado sobre este tema. Yo creo que la confusión tiene que ver con una cosa fundamental. No es lo mismo si tú lo buscas en el diccionario en castellano que el diccionario en catalán. Es diferente. ¿Vale? Sí. Entonces, claro, el diccionario en español, en castellano, la RAE, digamos que engloba un aspecto muy, muy genérico, que es que puede ser cualquier persona que venga de fuera, de otra comunidad y que se instale en Cataluña, ¿vale? Entonces esto abarca muchísimo. El diccionario en catalán es muchísimo más preciso, pues porque alude a las comunidades migrantes que vinieron en el siglo XX a Cataluña y a su situación, ¿no? Digamos.
Entonces lo parcela mucho más, lo parcela tanto temporalmente como geográficamente, porque dicen también que vienen pues de otras comunidades del sur. Entonces, digamos que lo parcela y habla también de que fue un término despectivo que hoy en día ha caído en desuso. El Sí, Estado catalán lo reconoce como término despectivo. sí, 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 sí. 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 Y habla también de que un término que está en desuso, ¿vale? Esto es importante decirlo porque no es lo mismo toparte con la RAE, que dice que es un adjetivo que tiene que ver con las personas que vienen de fuera, que un diccionario que dice que es un término que ya apenas se usa, que lo reconoce como algo que socialmente pues no está a la orden del día. Y aparte lo vincula al siglo pasado, ¿no? Digamos que acota muchísimo el tema. Yo creo que el diccionario catalán atina mucho con lo que fue charnego. Yo creo que la palabra charnego hoy en día se usa poco y si se usa, tiene más que ver pues con lo que podía hacer este ensayo o con lo que podía hacer el Festival de Cultura Charnega del año pasado o con lo que podía hacer pues algunos grupos musicales que están utilizando el término charnego, pero siempre desde una forma de reivindicación del legado migrante, del legado cultural de la clase obrera, pero no se usa ya como término despectivo. Y si se usa como término despectivo son dos gatos y dice mucho y malo del que lo usa, ¿vale? Creo que ahora mismo apenas se usa ya como término despectivo. Si se usa como término despectivo, tiene más que ver con una regla, con una concepción política del término que enfrenta, bueno, ya sabe que Cataluña la última década, pues estamos en un momento muy convulso políticamente. Digamos que lo usan dos bandos muy polarizados y muy politizados de manera, pues casi como arma arrojadiza política, pero luego está el seno social y el seno social será, o sea, la sociedad en sí, serán quienes finalmente digan de pertinencia a este término. Si este término termina usándose reformulado como algo que alude a la clase obrera, a mí me parecerá un éxito. Si finalmente muere, si finalmente este término no alude a nadie, la gente no se ve reflejada y en 20 años, 30 años nadie usa el término charnego, también me parecerá un éxito. Por tanto, yo creo que la sociedad catalana debería sentirse muy orgullosa, porque ya sea como reformulación, como resignificación del término, o ya sea en su desaparición, el término charnego no ha conseguido lo que quería como término primigenio, que era pues dejar de lado a una parte de la sociedad, señalarla pues como podían ser pues el término niga o el término pues no sé, qué te digo yo, sudaca o gabacho o algún término así, sino que el charnego puede o pervivir reformulado o morir. Sea como fuere, es un éxito social. Lo que pasa es que el lenguaje es muy listo, digamos, ¿no? Ya encontramos otras palabras nuevas, como ñordo, que no es exactamente lo mismo, pero que de alguna forma sí que está en la órbita, ¿no? De charnego, o sea, es un término despectivo que alude a lo español. No lo sé, no sé si hay hermandad entre estos conceptos, en tu opinión. No, en mi opinión no, porque los charnegos ha creado una especie de cultura propia que tiene que ver pues con la música, con la literatura, con la expresión, y que hay mucha gente que lo vindica. Nosotros hemos estado en varias charlas a propósito de los charnegos, y era muy curioso la heterogeneidad del público. Había gente que me decía que, hombre, que por qué yo revivía este término con lo que le dolía, con lo que le dolían por lo que habían experimentado. Entonces yo a estas personas les decía que lo único que puedo decir es que respeto profundamente lo que significa para estas personas, que respeto su dolor y que no quiero que se use ni muchísimo menos como un término que le pueda causar ningún tipo de dolor. Pero había otras personas que decían, oye, que yo soy charnego, y a mucha honra, me siento charnego a mucha honra. Me parece que alude a mis ancestros, alude a mi padre, a mi madre, a personas que vinieron aquí. Como se dice, con una mano delante y con otra detrás, y se crearon su propio espacio en Cataluña. Y yo me siento charnego y no quiero que esto muera, quiero que se sepa.
tal y como lo pueden hacer personas de clase obrera, ha trascendido el término. Lo puede decir, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Buenafuente, o Antonio Orozco, o Miguel Poveda. Quiero decir, lo utilizan grandes artistas y personas del mundo de la cultura y no del mundo de la cultura en todo tipo de espacios. Y lo utilizan resignificado, lo utilizan como una parte de la historia que vivieron. Eso no pasa con ñordo, no pasa. Ñordo es un término fundamentalmente despectivo. Existen otros parecidos, pero digamos que cuando hablas de ñordo es, digamos, el que podría hacer una alternativa con el significado primigenio de charnego, y eso no tiene fuerza a mi manera de ver, ni resignificado, ni tampoco mucha fuerza a nivel social. Lo utiliza una minoría, muy minoría de personas, y lo utilizan de manera despectiva. Y como siempre digo, cuando se usa ñordo, se utiliza gabacho, o se utiliza sudaca o algo, dice más de la persona que lo dice despectivamente que de la persona que lo recibe, y dice algo no demasiado bueno. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando Jordi Pujol todavía no era tan sospechoso como lo es en la actualidad. Bueno, ya lo era, pero no de una forma tan pública. Que, bueno, yo asistía a unas comidas de escritores, digamos, que se invitaba cada una vez al mes, se invitaba como a una personalidad para que comiera con nosotros y, bueno, poder hablar con él y tal, no sé qué. Y una vez se invitó a Jordi Pujol a esta sala, y entonces él nos preguntó a todos los que estábamos en la mesa que en qué idioma escribíamos, y aquel grupo, salvo uno, todos escribíamos en castellano. Y yo me acuerdo que en broma yo le dije, es que somos todos charnegos. Y él me respondió, y quería ver si tú esto lo avalas o no, que él en los 80 fue el principal avalador de la desaparición de la palabra charnego, que él decía que él había prohibido, digamos, el uso de esta palabra e incluso había apelado a la población a que no la usara. ¿Tú estás de acuerdo en el papel de Jordi Pujol, como el papel de la política como intermediaria, digamos, en esta palabra, o crees que eso se lo sacó de la manga? Si ha servido para que se baje la popularidad de charnego, el papel de Pujol, ¿quieres decir? Sí, básicamente, según él, fue él quien instó a la población a dejar de usar esa palabra. No lo sé, no sé si en lo que tú has investigado. No, no creo. Yo, según he investigado el tema, no hay ninguna alusión de Pujol al charneguismo que no sea, digamos, de convivencia difícil con el término. No creo que Pujol haya sido especial en este aspecto, pero sí creo que Pujol cambia con el tiempo. Pujol es un hombre que en los comienzos fue muy xenófobo con la gente que venía de fuera, y va cambiando, y no cambia porque, digamos, por convicción, sino cambia porque el mundo le pone en su sitio, ¿vale? La comunidad migrante, pues imagínate, aquí los andaluces y las andaluzas llegamos a ser 1.200.000 andaluces, que es una barbaridad. Teníamos dos diputados del PSA en el Parlamento andaluz, algo inédito en la historia de este país. No ha habido ninguna comunidad que en otra comunidad tenga representación política. Esto sucedió, imagínate, con dos socialistas andaluces en el hemiciclo catalán, y esto ya es tan bestia que finalmente Pujol se va acercando no solo a las comunidades migrantes, sino especialmente a la andaluza, acercándose mucho a la FECAC, que es la Federación de Entidades Andaluzas en Cataluña, y digamos, repartiendo subvenciones a diestro y siniestro. Creo que Pujol no es especialmente una persona que haya contribuido a que el término se, digamos, se soliviante y se use menos en sociedad. Creo que en la propia sociedad su maduración y su convivencia, y también la llegada de nuevas manifestaciones migrantes, las que terminan haciendo que el término charnego o muera o se reformule. Pero no veo que Pujol sea especialmente importante en este aspecto. Lo que está claro es que leyendo tu libro, digamos, tú enfocas más, o al menos en la resignificación que puede tener el término, lo enfocas más hacia el lado obrero, digamos, hacia el lado del trabajo, que no hacia el lado de la geografía o el idioma, ¿no? Dices,
¿Crees que ahora mismo la palabra charnego sirve más para definir un tipo de proletariado que no un tipo de ciudadano catalán en cuanto al idioma o en cuanto a la ubicación geográfica, sobre todo en lo que canta la periferia de Barcelona y todo esto que siempre se menciona, aunque sea muy, muy próximo una idea de otra, digamos, ¿no? O sea, no me equivoco más, sí, ¿no? Sí, desde luego. Yo hago una vindicación de clase parecida, a mí me lo han dicho con el tiempo y yo no había caído en este tema, parecida a lo que puede ser el libro Chaps. No sé si Sí, lo tanto de controlas, de Owen. Owen Jones, Owen, de ese palo, digamos. Sí, yo veo que tiene más que ver con con el imaginario de la clase obrera hoy en día que digamos que con un término pues de lugar de origen y tal, porque el charnego y charnega hay de toda condición. De hecho, hay, pues no sé, clase burguesa que se consideran charnego y charnega, o gente del extrarradio y gente que vive en Plaza Cataluña. Quiero decir, o gente que puede vivir en, digamos, en un pueblo, o gente que puede vivir en Tarragona, por ejemplo. Hay muchas manifestaciones. Pero yo creo que la raíz del término, lo que lo vincula, lo que lo estructura, es la memoria obrera. Es decir, las personas que vinieron aquí en el siglo pasado dejan una serie de conquistas que recogen ahora a otras personas y todas tienen en común, o lo que me parece que les vincula mayoritariamente, es la clase obrera. Y a mí me interesaba hacer, bueno, porque siempre estoy metido en estos temas de escritura, pues una lectura en fórmula de clase obrera y lo que significa y lo que nos une también con las nuevas generaciones que vendrán de migrantes. Me estoy refiriendo pues, a las comunidades latinas, a las comunidades pues, de Pakistán, de China, etcétera, que se vuelven también al extrarradio y terminan haciendo sus propias comunidades y sus propias conquistas. Siempre pongo el mismo ejemplo. Tú te vas, por ejemplo, en mi barrio, te vas al chino y el chino está totalmente ya, digamos, integrado. Con sus hijos catalanes que van al colegio, que son catalanes de derecho como cualquier otro, y que ya han hecho su propia conquista. A mí me parece que todo eso tiene el mismo imaginario, las mismas conquistas, y me parecía bonito reivindicarlo y también, digamos, hacer una actualización del término que no tenga nada que ver con el pasado, sino que ahora. Pues la clase obrera, digamos, tenemos nuevas formas de subordinación, como podría ser, pues por ejemplo, pues los riders o la gente que trabaja en los almacenes de Amazon y que tienen una nueva idiosincrasia, pero también está muy unida con el siglo pasado. lo que pasa es que es curioso porque, o sea, el término lo coges desde el lado del proletariado, pero cuando pensamos en el charnego power, digamos, en aquellos que, sobre todo hijos de, o bueno, charnegos, pero ya de segunda generación, por así decirlo, que reivindicaron el término y que lo elevaron a una categoría cultural, que se citaba antes, el Jordi Évole, Buenafuente, y una serie de personas con mucha visibilidad que empiezan a usar el término como reivindicarlo, son en realidad los charnegos que más alejados están de la idea de proletariado. O sea, digamos, el término empieza a convertirse en una seña de identidad positiva cuando una serie de personas abandonan el mundo proletariado y acceden a una élite intelectual, de alguna forma, ¿no? Es una resignificación curiosa. Sí, no había pensado mucho en esta curiosidad que me dice que la gente que lo ha reivindicado, digamos, en un primer término mediático, ya no son clase obrera, son otra clase. Sí, desde luego, y eso habla también de la liquidez del término, ¿no? De cómo se ha ido filtrando a todas las capas y bueno, digamos, a toda la sociedad. Yo creo que si vive, si el término termina sobreviviendo, lo hará sin duda alguna con el beneplácito de los aludidos. Por eso yo sí que me siento aludido, pero yo siempre escribí el libro y me cuidé mucho con todo lo bueno y lo malo que tiene de decir yo charnego, porque era mi visión del charneguismo, que hay a patada de muchas aristas y de muchas maneras de vivirlo. Y también desde mi propia experiencia, por eso lo titulé Yo Charnego. Yo sabía que esto tenía una sobreexposición brutal, podía haberlo llamado, no sé, dos últimos siglos del charneguismo en Cataluña, y Ya. seguro que no hubiera tenido
el mismo impacto, pero también a mí me interesaba que fuera mi visión y que tuviera toda la reivindicación social y cultural y sobre todo de clase obrera que tiene el libro, porque cuando han leído el libro, la mayoría de personas que lo han leído, que no han opinado de ella, digamos, del libro desde fuera, todas coinciden en que es una reivindicación de clase obrera y eso es lo que me interesaba a mí, coger todo ese legado y decirle, mira, todas las conquistas que hicieron estas personas, porque si nosotros, por ejemplo, si yo cuando llegué a Barcelona me pude afincar en el extrarradio y ese extrarradio pues tenía bares, tenía centros culturales, tenía mobiliario urbano y tenía todo lo que tenía, fue porque alguien lo conquistó antes y esos fueron los migrantes de antes. Y a mí yo quería coger ese guante y decir, bueno, pero sigue habiendo nuevas conquistas que tenemos nosotros, que son nuevos retos que tenemos por delante y que me apetece, o sea, me parece pertinente coger todo ese legado y darle aún más conquistas, aún más significado y aún más, digamos, pertinencia, pero siempre desde la clave de conquista de clase. Eso lo tenía clarísimo y eso es parte, creo, esencial del ensayo. Yo recuerdo a los usuarios de la aplicación que pueden lanzar preguntas cuando quieran. Y yo quería precisamente hablar un poco de las reacciones que hubo con el libro, ¿no? Porque hubo principalmente, a mí me pareció ver que había como tres reacciones. Gente que decía, está muy bien que se analice la evolución del término y para ver actualmente a quién encaja o si ese término encaja a los nuevos migrantes, digamos, que hay actualmente, principalmente, como tú decías, latinoamericanos y africanos, digamos, podemos considerar a esa gente charnega. Luego otra gente que dijo que se opuso radicalmente a la reaparición de esta palabra, que dijo que esta palabra era no había que rescatarla, que eso era un pasado ya olvidado. Y luego hubo algunos, eso me pareció curioso, que en principio, siendo propiamente lo que llamaríamos muchos charnegos, rechazaron el término de plano, dijeron, no, no, este término ya es antiguo y era curioso porque en algunos casos, empezando en Javier Pérez Andújar o en Javier Cercas, eran personas a quienes normalmente les hubiéramos llamado charnegos y que incluso, en el caso de Pérez Andújar, casi es como un icono, digamos, para mucha gente un icono del charneguismo, aunque él no se vea así, digamos, ¿no? Me gustaría que me comentaras estos tres tipos de reacciones, digamos, ¿no? ¿Te esperabas que las tres tipos de reacciones te sorprendió alguno de los sectores? No lo sé. Sí. Me sorprendió mucho, pues, por ejemplo, la reacción de Cercas, ¿no? De Javier Cercas, que hasta hace 2 años se decía en la misma entrevista que él era un escritor charnego. Y de repente quiero creer que por la polarización política, él ha visto que es un término que no conviene, pues digamos, volver a discutir, ¿vale? Entonces a mí este tema me sorprendió porque, digamos que yo para documentarme del tema, yo había visto algunas entrevistas a Javier Cercas de hace apenas 1 año y medio, en la que hablaba de que él se sentía un escritor charnego. Entonces él luego en El País pues lo niega tajantemente el término y digamos que le molesta y me parece totalmente respetable, igual que Andújar, que Pérez Andújar, que me pareció extremadamente amable el hombre, porque yo contacté con él y me pareció un hombre, bueno, pues muy abierto y que, digamos, me abrió las puertas de lo que necesitara. Y él venía a decir que se había convertido en una etiqueta cool en la que no se veía reflejado ni le interesaba este término y creía que el término ya no tenía sentido. Me parece igualmente respetable. Es que básicamente me parecen respetables todas las interpretaciones del término, digamos, esta generación ya mayor que quiere que el término muera o que entiende que no tiene ya sentido, me parece muy, muy bien. Me parece que si el término muere, será un éxito. Hemos pasado por encima de un término que empezó como peyorativo y me parece perfecto. O sea, no tengo ningún problema. Creo que todas las opiniones pueden convivir de manera plácida y no pasa nada. Luego están la gente pues que es más joven, que tiene que ver con, digamos, con mi edad, con mi generación y que tiene
a lo mejor más simpatía con el término, que puede ser pues lo que pasó con Brigitte Vasallo o lo que pueden pasar con determinados artistas que lo ve bien, pues no sé, como Hernán Migoya ya ahora, ¿no? Por ejemplo, que también se reconoce dentro del Charnego Power, o como puede ser Jordi Évole, que también habló en La Vanguardia al respecto del término y lo utilizaba como un término reivindicativo. También lo veo pertinente, me parece que entra dentro de la discusión. Y al final no olvidemos que esto es un ensayo, que lo que trata es de poner esta idea en el centro de legado obrero, si vale bien y si no vale bien, pero será la sociedad y será pues finalmente la gente lo que le dé pertinencia o no le dé pertinencia. Si no le da pertinencia, oye, ahí queda el Yo Charnego como un testimonio histórico de los últimos coletazos del charneguismo, como decía Miki Otero, los últimos koalas, se refería a él al charneguismo, y será totalmente pertinente. Si el término finalmente desaparece, perfecto. Si sigue siendo otra cosa, reformulada por las nuevas generaciones charnegas, también me gustará, porque será que algo tenemos de los que vinieron detrás y hemos aprendido algo. Históricamente. Eso con respecto, digamos, a la discusión de autores y de personas vinculadas al mundo de la cultura. Luego, con la otra discusión, creo que tiene que ver con la polarización política que vive Cataluña. Creo que la mayoría de gente que habló, pues estaba vinculado, digamos, al independentismo, a personas con sensibilidad política independentista, que consideran que reverdecer este término, pues digamos, le hace el juego a una parte también muy politizada, que son la parte, digamos, del nacionalismo español, que lo usa como arma arrojadiza. Mira los xenófobos que habéis sido, mira los xenófobos que sois, y mira cómo seguís siendo. Yo creo que es un término que ya realmente no se usa en Cataluña mucho como de la manera xenófoba, y que ahí no va a tener gran repercusión. Es, pues como digo, o de una manera reformulada, o realmente va a ser como un rescoldo que van a utilizar cuatro gatos y que finalmente morirá. Lo que digamos que de las reacciones más virulentas, lo que me parecía es que mucha gente pues ha atacado al mensajero, o sea, me atacaba a mí, pero no al texto, porque yo creo que la mayoría de esa gente, si leyeran el texto, verían que es un texto pues muy blanco, sin apenas violencia, y que lo que propone es un debate constructivo. Y mucha de la gente pues que se sintió muy muy atacada, pues digamos, no entró a lo que era el debate que propone el libro, sino que ya venía con la idea desde casa. Porque los otros movimientos que han habido alrededor, como el Festival de Cultura Charnega, que se hizo el año pasado, imagino que este año no se ha hecho por el COVID, pero que en principio debería continuar, digamos, supongo que el año que viene el Festival de Cultura Charnega volverá a estar activo, o las palabras de Brigitte Vasallo o David Romero, digamos, esa gente que lo está volviendo a usar también el término, han tenido los problemas similares al tuyo, has hablado con ellos. ¿Cómo han vivido ellos la reacción de la gente alrededor de la recuperación del término? Bueno, Brigitte Vasallo desapareció de las redes sociales, eso creo que es sintomático, y luego minimizó su exposición pública. Y esto fue también, vamos, yo recuerdo el día que Xavi Allén hace el artículo en La Vanguardia, que une un poco el Festival Cultura Charnega con el ensayo, con el Yo Charnego. Pues yo me voy, como tantos otros días, a Twitter y veo, pues, muchísimos insultos y tal. Y bueno, creo que una de las cosas que pasa es que la red apenas tiene memoria y en 4 días se acabó. Es decir, hay que tener un poco de paciencia. Esos son movimientos pues que tienen un gran impulso, pero luego a la hora de la verdad se termina diluyendo, como pasó con Brigitte o pasó con tantos otros. Pero yo creo que en el caso del Festival de Cultura Charnega fue un éxito. Digamos que a Brigitte Vasallo medio la abandona a todo el mundo,
viendo la discusión que había en torno al festival. Y sin embargo, el festival lo peta. Va muchísima gente, la gente se siente muy bien recordando su ancestro, su vivencia, a su abuelo, a sus padres, y va muchísima gente ahí que, digamos, no están en un primer término mediático, que no tenían esa idea, pero le llama la atención el Festival de Cultura Chárnega, va, y el Festival de Cultura Chárnega fue un éxito y fue muchísima gente a hablar de su vida y de su experiencia como migrante, como las personas que rescataban el legado de sus padres, etcétera, etcétera. Y en ese sentido me parece que la discusión estaba vigente y que la discusión está ahí, que hay mucha gente pues que quiere hablar de lo que fue su pasado y de las conquistas del pasado. Entonces, no me parece mal y me parece que ese festival tiene vigencia y debería de alguna manera seguir, ¿no? A mí me parece muy bien este tema. Ahora, que haya gente que le parece hostil y quiere que esto acabe, pues, bueno, están en su derecho, pero tampoco pueden cercenar la libertad de expresión y de opinión de muchísima otra gente. Me parece como interesante que, digamos, en las redes sociales o en el mundo tecnológico haya como una reacción en contra, cuando luego en la vida real, en el mundo vivencial, la gente asiste al festival y se lo pasa en grande rememorando el término, aunque no lo usen en la actualidad. Y no sé si se podría ligar esto con esta idea de charnego tecnológico que también dejas ir en el libro, ¿no? Tú haces esta categoría, digamos, de charnego tecnológico que está fuera de las redes, y de alguna forma encaja con esta idea, ¿no? De que en el mundo real la gente con el término charnego tiene una relación mucho más agradable que no la que puede uno deducir a través de lo que ve en las redes sociales. Sí, porque vivimos comunidades muy endogámicas. En la red, pues tú vas haciendo, digamos, tu centro de acción, y según tu ideología, pues te vas acercando a uno, te vas acercando a otro, y al final se crea una cultura endogámica. Yo siempre digo que si fuera por mi comunidad digital, bueno, pues el país sería otro, tendría otro signo político, y esto sería, no sé, los mundos de Yupi. Y no lo es, porque la sociedad es mucho más diversa, es mucho más compleja, es diferente, y ahí fuera se viven un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que ahí fuera el término, no hay una discusión agresiva con el término. La gente dice, ah, bueno, Festival de Cultura Chárnega, vale, pues puedo ir o no ir, pero no hay un momento de conflicto, no hay un momento de conflicto. Y creo que ese es el sentir general. Creo que generalmente pues la sociedad catalana ha evolucionado mucho, ha madurado mucho, y hoy en día, pues digamos, pues tú vas hacia adelante con el término ñordo, por ejemplo, y casi nadie te va a hacer caso, te va a decir, oye, ¿de qué estás hablando? Pero ¿a qué viene a insultar a una parte de la población o algo? Creo que en general los términos despectivos están muriendo ya, porque en nada que los sacas a la palestra o se resignifica, o te vuelve como un boomerang porque eres tú la persona que lo está usando mal, ¿no? Ahora acaba de entrar la pluma de Víctor, se llama, que comenta que él se siente charnego 2.0, que me parece me viene al dedo para algo que te quería preguntar, porque ahora también en esta idea de resignificar, digamos, o ver a quién le encaja hoy el término charnego, hay muchas formas de pensar en la palabra charnego 2.0, pero una de ellas podría ser esa idea de que ya no es, la gente charnega ya no es, ya no tiene que ser de izquierdas, por así decirlo, ¿no? Porque antes, en cuanto que la palabra charnego estaba asociado un poco a la pobreza, pues tendías a asociarlo con la izquierda más que con la derecha, por razones evidentes, digamos, ¿no? Pero ahora puedes encontrar gente que reivindica el término charnego desde todo el arco político, incluso charnegos independentistas, charnegos españolistas, charnegos ricos, charnegos pobres, charnegos de derecha, charnegos de izquierda. Se ha roto, digamos, el vínculo político. ¿Quizás es así o cómo lo ves? Bueno, yo creo que a primer término de la discusión lo eleva de nuevo la política. Es decir, yo creo que cuando Rufián dice yo soy un charnego en el Parlamento y soy vuestra derrota, ahí el término vuelve a ocupar la actualidad política, ¿vale? Claro. Sin Rufián no hubiera tenido ese término, como en su día fueron la alusión a Montilla por parte de un ministro socialista, ¿no? Que decía que un charnego no podía
gobernar Cataluña y gobernó Cataluña. O sea, fíjate hasta qué punto el tema es dúctil y podían llegar y no había ningún problema con el término. Yo creo que, digamos, a primer plano llega a nivel político, pero como dice, yo fui a una charla hace poco sobre el yo charnego y había gente pues de derecha que me hablaba y se sentían charnegos y se sentían charnegas y gente de izquierda también y independentistas también. O sea, yo creo que como digo, el término es muy líquido y también pasa una cosa, que es que digamos nosotros estamos políticamente en un momento de empate técnico, ¿vale? Digamos que están pues todo el sector independentista y todo el sector no independentista, que socialmente pues están en torno al 45 y 55% de la gente que va a votar, ¿vale? Entonces cualquier desequilibrio puede hacer que la balanza vaya para un terreno u otro. Entonces, esto es regla número uno de la política, se dice tienes que disputar allí donde haya algo que disputar. ¿Vale? Tienes que ir a todos los sitios. Desde los sitios, digamos, desde una reunión que puedan tener en el club ecuestre hasta la reunión en el club de barrio. Todo eso hay que disputarlo. Y por tanto, todos los sectores políticos hay que disputarlo. Por ejemplo, los comunes, el último artículo que hacen antes de elecciones se llama Nación Charnega. Digamos que la parte del PCC reivindica el charneguismo antes de ir a votar. También lo hace RC, también lo hace a su manera la CUP. De hecho, yo he recibido mensajes de juventudes de la CUP que dicen charnego power. Entonces, me parece que el término está reivindicado por todo el mundo porque sabe lo que hay en juego. Y lo que hay en juego ya no tiene que ver con los charnegos, sino tiene que ver con algo más potente, algo más fuerte, que es lo que hemos vivido pues, y lo que estamos viviendo todo este tiempo en Cataluña, que es el tema del proceso. Y, por tanto, apela a tanta gente que todo el mundo viene a reivindicarlo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Víctor antes, que dice, hay mucha gente, o sea, lo veo pertinente en el sentido que visibiliza las conquistas de una parte obrera, y eso hay que hacerlo. Estoy de acuerdo con él cuando dice este comentario. Y también lo pretendía yo, que mucha invisibilización con respecto al término de lo que había, que era de la clase obrera. A mí me interesaba que, vale, vamos a hablar de charneguismo, venga, nos ponemos mano a la obra, pero tiene que ser teniendo en cuenta el legado obrero, si no, no me interesa esta discusión. Hay una obvia hermandad entre el término charnego y lo que llamamos también literatura periférica, digamos. Esta idea de que la literatura periférica mayoritariamente es una literatura que habla de alguna forma de lo charnego, de lo que no está en el centro de la ciudad, por así decirlo, y a la vez, como expliqué yo en el reportaje de culturas, donde estarías tú también citado y hablando, hay una parte de la literatura en catalán que reivindica que el hecho de que siempre se relacione lo periférico con el castellano hace que dé la sensación de que lo catalán nunca ha sido pobre, digamos, ¿no? Porque el castellano es como la periferia y, por tanto, es el proletariado, y lo catalán sería el centro de la ciudad y, por tanto, sería lo burgués, ¿no? Y hay una mezcla ahí que es interesante, porque es verdad, siempre que hay un reportaje sobre literatura periférica, se cita a los autores castellanos, los de toda la vida, como Marcé y tal, no sé qué, y las nuevas quintas de ahora, como tú has citado ahora a mi Goya, a Albert Lladó, tú mismo con tu libro, no sé, esta vinculación de la lengua con el discurso charnego, ¿cómo lo ves tú? Pues que tienen toda la razón, que tienen razón. Que es, ya me lo advirtieron algunos amigos cuando estaba escribiendo el ensayo, que ellos sentían que de alguna manera los charnegos, así como estaba ahora, invisibilizaba parte de la lucha obrera catalana y de habla catalana. Y les doy toda la razón. Creo que de alguna manera lo ha eclipsado públicamente. De hecho, cuando empieza a ver toda la bibliografía que hay del Extra Radio,
hay muchísimo más en castellano que en catalán, ¿vale? Y otra curiosidad es que cuando hice, bueno, recuento de las manifestaciones que había de la literatura de esta radio, todas tenían la palabra charnego dentro de las reseñas. O sea, era como, bueno, es indisociable. Creo que tiene que ver con que el extrarradio, obviamente, lo han ocupado la gente que venía de fuera, y la gente que venía de fuera, pues no se emplea al día a día en catalán, o al menos en un primer momento, se expresa en castellano, y por eso ha conquistado mayoritariamente las manifestaciones. Luego la experiencia migrante es una experiencia que llevamos tan hondo que da para la escritura. Es decir, tú migras y tienes todo un imaginario para escribir. Entonces escribes sobre eso y finalmente ocupa un primer plano. Y tienen toda la razón. De alguna manera solapa un poco las manifestaciones de clase obrera pues de habla catalana. Y me parece bien. Y por eso cuando me preguntaste tú en torno al tema para el reportaje que hiciste, a mí me interesó decirte, es verdad, porque de alguna manera tenía un poco de cargo de conciencia, porque yo mismo no he sido totalmente, digamos, no me he abierto todo lo que me debería haber abierto a la literatura en catalán, y existe, está ahí, y creo que merece también ser reconocida. En la presentación que, bueno, en una de las presentaciones que hiciste, en la que fui yo, en la Noyes You de la calle Valencia, me pareció muy interesante que cuando se abrió el turno de palabra de preguntas a la gente, había, yo creo recordar que era una mexicana y un venezolano, o un mexicano y una venezolana, no me acuerdo bien, pero que los dos consideraron una idea que me pareció muy interesante, es que decían que en sus países, alguien que se mueve de una región a otra, nunca sería considerado un migrante. Que ellos no se les ocurriría referirse a un conciudadano que cambia de comunidad, de región, si quieres, dentro del país, como migrante. Y que era algo que aquí, sin embargo, todos los charnegos se consideraban migrantes, aun cuando habían migrado dentro del propio país, ¿no? Y esa diferencia entre la forma de concebir la palabra migración entre unos países y otros, creo que también marca mucho, de alguna forma, ¿no? Tú mismo has dicho que tú como migrante. Y es verdad que tú eres un migrante en la concepción española de la palabra migrante, pero no en la concepción de ningún otro país. Sí, sí. Eso que habla, justo eso, es lo que más le llamó la atención a mi hermano. Yo tengo un hermano gemelo y vino a la presentación porque sabía que para mí era importante el libro de Josh Arnego. Llevaba años ya trabajando en él. Y él se quedó fascinado con que aquí se decía mucho alguien que viene de fuera o alguien extranjero y o alguien migrante, y estaba hablando de alguien de Extremadura, ¿sabes? Entonces, para él también, los que estamos aquí estamos como más familiarizados con esa idea, claro, de que claro, el migrante viene de otro, y yo ni siquiera me di cuenta del impacto que podía tener. Pero ahí estaba, tú te refieres a Ale Oseguera, que estaba mi amiga, y ella también dijo eso en la charla, dijo exactamente eso. Y es fascinante, ¿no? Y es, hombre, tiene evidentemente que ver pues con todo el tema del independentismo y del nacionalismo, tanto español como nacionalismo catalán. Y en esa polaridad pues surge la idea de que eres de fuera o me siento de fuera, y es algo inconcebible en otras partes de, por ejemplo, si en Jerez, en mi tierra, viniera alguien de Cataluña, yo creo que nadie le diría que es un migrante, o poca gente le diría que es un migrante. Y sí, forma parte de todas las peculiaridades que tiene Cataluña y que tiene esta tierra, que yo siempre digo que muchas veces es como para no entrar en Twitter ni ver lo que está pasando en Cataluña, pero por otra parte es fascinante vivirlo. Yo vivo con las dos, estoy polarizado. Muchas veces digo, ostras, el tiempo que estoy viviendo en Cataluña es un regalo para un escritor, un narrador, un periodista. O sea, lo que se está viviendo en los últimos 10 años en esta tierra es para vivirlo.
Pero por otra parte siento un gran hartazgo, me parece que la discusión social está como eclipsada todo el día, que la parte identitaria está completamente presente en la discusión pública y vivo ahí con mis propios demonios, pero también con mi propia fascinación, ¿no? Y ahí estoy, con todos mis yoes conviviendo, pero desde luego es un regalo literariamente hablando. Yo, más o menos, no sé si hay alguna cosa que no te esté preguntando y que quisieras aclarar. Hemos hablado de bastantes cosas, pero siempre se escapa alguna. No sé si hay algún tema que no estemos tocando y quisieras tocarlo tú. Pues la verdad es que, como digo, yo creo que todas las personas que habéis leído el libro del ámbito cultural, es como que lo habéis recibido todo, lo habéis leído muy bien, o sea, no, todos los artículos que han salido, yo siento que han captado la idea, quizá porque no es un ensayo complejo, sino que es muy accesible, se lee en 2 días, pero creo que la gente del mundo de la cultura como que lo ha sabido poner en el sitio que yo pretendía o me siento muy cómodo con el espacio que ha conquistado, digamos, en los medios, muchísimo más que esa primera hornada de discusión pública que tenía más que ver con ese efluvio de la vida política y de la opinión a bote pronto que otra cosa. Yo, la verdad es que siento que me siento muy muy contento con la repercusión que ha tenido en el ámbito cultural y tal. Siento que ha tenido una gran acogida. Y bueno, por supuesto, te agradezco tu lectura. Y creo que el tiempo pondrá el libro en su sitio, porque creo que irá mucha gente a ver qué pasó con el charneguismo. De hecho, hay mucha gente que ha investigado sobre el tema de universidades, sociólogos y demás. Y creo que ahí puede quedar como libro para que ellos puedan hacer otros estudios como soporte. Y me gustaría que eso suceda, me sentiría muy bien. Y creo que abandonará esa discusión, digamos, de gente que se está peleando antes del ensayo y después del ensayo y seguirá peleándose ad eternum. No, porque, bueno, que tampoco me parece mal, que quiero decir que si ellos y ellas creen que hay que discutirlo y es una discusión vehemente y tal, también me parece bien, me parece correcto. Yo creo que las ideas están ahí, los ensayos están para, digamos, para hablarse, para que se discutan y ahí están y me siento completamente legitimado también para. Que esto muchas personas me han dicho, tú no puedes hablar del yo charnego. Hombre, pues nadie le dijo al autor del libro Negro como yo, que era un blanco que se tiñó la piel de negro, nadie le dijo que no podía. O nadie le dijo a Owen Jones que no podía hablar de los chaps, siendo que él es de clase media alta. O nadie le. O sea, quiero decir, nosotros tenemos y nosotras tenemos la facultad de escribir de lo que nos dé la gana, que para eso existe la escritura y nadie tiene por qué repartir carnets de quién escribe y quién no escribe. Bueno, veo que hay gente que ha comentado de últimas tardes con Teresa y el charnego pijo aparte como gran obra, y es verdad, ahí está, ¿no? Es otra de esas obras de las que no podía huir, que me iba por un lado o me iba por otro, es como los otros catalanes, ¿no? Ese libro tenía que acabar enfrentándome a él porque que no quería yo nombrarlo, porque me parecía que era un libro que estaba ahí siempre, pero es superior a toda discusión y me parece que tiene que estar. Pues yo creo que nos va a expulsar Twitter de aquí 3 minutos, así que más vale que antes de que Sí. nos despidamos nosotros. Nada, agradecerte este rato que has pasado con nosotros, agradecerle a los, no sé cómo se llaman, espectadores o a los, bueno, los usuarios de la aplicación que nos han acompañado y recordaros a todos que esto ha sido un acto organizado por la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, que si queréis acercaros seguro que os explicarán en qué consiste y qué beneficios tiene para los autores.
Y nada, y a ti, Javier, darte las gracias por la charla. Nada, yo agradecer a Zec y a Cedro, que la verdad es que el soporte que dan en las redes es fantástico. Y también a ti por la lectura y por la charla, que desde luego hablar contigo siempre es un placer, Álvaro. A ver si nos tomamos el café ese que tenemos pendiente y nos vemos en la calle ya con normalidad. Muy bien, un abrazo a todas las personas que están ahí. Chao. Igualmente, hasta luego.